Bueno, ciberseguridad para mortales, ¿no? Como siempre, este canal está, se ve perfecto, buenísimo, gracias. Está orientado hacia la gente que no entiende de ciberseguridad, pero le gusta y quiere ampliar sus conocimientos. Obviamente no es que quieran trabajar en ciberseguridad, sino que quieran entender los términos que hoy en día se están hablando cada día más. Entonces, nada, ya tuvimos charlas de phishing, ya tuvimos charlas de ciberguerra y ciberataques. Y vamos a ir tratando cada uno de los temas, ¿no? Entonces, bueno, vimos los de DOC, los de parches. Acá un poquito voy a hablar de parches también, porque es un tema que va con los otros temas que estoy hablando en este stream, ¿no? Así que bueno, pasamos a ver. Ahí está, los temas. Vamos a ver qué es un malware, qué es un ransomware, actualización en seguridad, que es la de los parches, pero orientado a malware y ransom, ¿por qué los nombro? Ataques de negación de servicio, esto se está hablando mucho, está viendo mucho en internet, muchas empresas lo están sufriendo y dije vamos a meterlo y vamos a explicar la diferencia entre DOS y DDoS y que son las botnet, ¿no? Que se usan para justamente estos dos tipos de ataques. Procedimiento de un ataque estándar de negación de servicio. Y software para estar protegido, y esto va orientado no a las empresas obviamente, sino a los usuarios. Como siempre, a los usuarios que no son expertos, ¿no? Obviamente. ¿Qué es un malware? Malware es un programa malicioso, claramente, porque es la traducción, ¿no? Programa malintencionado o código maligno es cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin conocimiento del usuario. Digamos que el usuario no se da cuenta que ese malware se está ejecutando en muchas veces hasta que se produce alguna ejecución rara que ahí el usuario duda. Así que bueno, ransomware tenemos, es un tipo de programa dañino, digamos que es un malware, obviamente el ransomware, que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo, infectando y pidiendo un rescate a cambio de eso, ¿no? Para sacar la restricción. Así que bueno, nada. El malware es un software dañino que puede ser un virus, un troyano, lo que sea. Y un ransomware es un malware que aparte lo que pide es plata a cambio casi siempre. En criptomonedas, en la mayoría de los casos. A ver, me veo medio amarillento, ¿no? Bueno, espero que esté mejor. Las actualizaciones de seguridad, lo que hablamos la otra vez, ¿por qué insistimos en las actualizaciones de seguridad? Para no tener problemas a futuro como un malware o un ransomware. ¿Por qué? Porque la mayoría del malware y del ransomware aprovecha vulnerabilidades o defectos de los sistemas que son viejos. No es que es muy raro que salga una vulnerabilidad y te salga un ransomware a los 3 días. Entonces, si vos mantenés actualizado tu sistema, muy probablemente no te vaya a atacar ninguno de estos y no vayas a tener problema de indisponibilidad del sistema o del dispositivo ni robo de información. Porque acá tenemos los dos temas, ¿no? El robo de información en el ransomware, que es lo que, por ejemplo, comentamos al principio de Artear, donde le entraron a sus máquinas y al entrarle a sus máquinas le cifraron las máquinas, le robaron la información y ahora le están pidiendo plata a cambio, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos actualizadas las máquinas, vamos a disminuir eso. ¿Que lo vamos a cubrir 100%? No. Olvídense, como ya dijimos muchas veces, la seguridad al 100%, hay una sola solución a esto, que es cortar internet y cortar la electricidad. Claramente no es viable. ¿Llegué tarde? No llegaste tarde. Vamos por el segundo slide. Así que nada, cualquier cosa, si lo querés volver a ver, el primer slide lo podés ver en el canal de YouTube. ¿Dónde se debe aplicar las actualizaciones? En todos los dispositivos. Eso la otra vez estaba viendo cuando hablábamos y de parche de seguridad. Y como que solamente lo orientamos a las computadoras, ¿no? A los sistemas de actualización de parche y eso. Pero los parches de seguridad y las actualizaciones van en todos los dispositivos. En su teléfono, en su reloj, en la heladera, en el microondas, en la televisión. Muchas personas no entienden o no lo asocian, no es que no se entiende. No se asocia que la televisión hoy en día, sobre todo las que son smart, Tienen procesador, memoria, tienen todo lo que tiene una computadora. Es una computadora. Y esto va a estar asociado más adelante al tema de las botnets, que vamos a hablar. Entonces, es necesario que las actualizaciones se apliquen en todo. Esto para mí hoy en día es un poco complicado para el usuario común, ¿no? Para el mortal. Ahora entro desde la compu, dale, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué veo que está siendo complicado? Porque tenemos tantos dispositivos que hoy son computadoras que se está hasta volviendo un poco complicado el tema de las actualizaciones. La mayoría de los sistemas operativos modernos tienen actualizaciones automáticas, pero son un poco lentas porque se aplican a medida de que el sistema operativo cree que hay que aplicarla. ¿A qué voy con esto? Hay casos donde el sistema operativo está fijándose qué cantidad de usuarios están bajando de los servidores. Cuando la cantidad de usuarios es muy alta, no baja la actualización y espera. Entonces, yo lo que les recomiendo muchas veces es hacerlo forzado, ¿no? Darle a revisar actualizaciones y aplicarlas. El problema de esto es que si vos tenés la tele, la computadora, la otra computadora, el celular, el otro celular, tu reloj, tenés muchos dispositivos, tu, no sé, Google Assistant, Amazon Assistant, tenés un montón de sistemas que tienen sistemas operativos y son computadoras y es muy difícil actualizarla. Así que yo creo que este va a ser uno de los grandes problemas y es uno de los temas de por qué está habiendo tantas botnets, que es lo que vamos a ver después. ¿Cuándo? Lo antes posible. Ese era el otro tema, ¿no? Yo estoy desde la compu. Bueno, buenísimo que estés desde todas partes. Así que nada, es muy importante el tema de las actualizaciones. Y tengan en cuenta que hoy todo es una computadora, ¿no? ¿Qué es un ataque de negación de servicio? A ver, hoy en día se están produciendo muchos de estos ataques por varios factores. Pero están siendo cada vez más baratos porque se compran muchas veces estos tipos de ataque. Entonces, al ser barato y al producir algo muy grande a cambio, que es la bajada de un sistema o un servicio, es un problema. Tenemos dos tipos de ataques que son los más conocidos, que son la denegación de servicio común y corriente, que es la que vemos acá a la izquierda, y tenemos la denegación distribuida de servicio. ¿Qué es un servicio? Un servicio, por ejemplo, es una página web. Un servicio, por ejemplo, es antes usaban los FTP, capaz algunos que sean más grandes los conocen. Los FTP se bajaban archivos. Bueno, eso es un servicio. Una página web es un servicio, un FTP es otro servicio. No sé, un SSH que es un puerto por donde vos te conectás para administrar un servidor es otro servicio, que es lo mismo que en RDP, en sistemas operativos Windows. Entonces, ¿qué producen estos ataques de denegación de servicio? Justamente bajan a ese servicio para que los usuarios legítimos no puedan acceder los usuarios legítimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner que hay una página, no sé, del Estado, ¿no? Y agarran y le hacen una denegación de servicio, o una empresa muy grande. Le hacen una denegación de servicio, entonces los usuarios legítimos no pueden entrar y el cibercriminal sí la está tirando abajo. ¿Qué haces, Lali? Pichu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias ahí por los follow. Ah, no los agradecí. Pichu y Draken, muchísimas gracias. Usaba el FTP hace bocha. Claro, el FTP ya no se usa más porque es un protocolo inseguro e ineficiente, porque no comprime, no hace un montón de cosas. Así que bueno, la denegación de servicio común y corriente, ¿qué es? Es un cibercriminal que lo que hace es generar conexiones suficientes contra un servidor que pasa el límite. Por ejemplo, acá tenemos un servidor que acepta hasta 100 conexiones. Entonces, ¿qué hace el cibercriminal? Manda 150 conexiones. Entonces, el usuario legítimo que vemos acá abajo, cuando se quiere conectar... ¿Se ve mi mouse? Sí, ¿no? Sí. El usuario legítimo cuando se quiere conectar, como ya hay 150 conexiones llegando a este servidor, el servidor no puede responder la 100, esto sería la 151, porque ya está excedido 51 conexiones. Entonces así se produce una denegación de servicio común y corriente. con un cibercriminal atacando a un servidor que no puede responder todos los requests que le llegan, todas las peticiones. Esa es la denegación de servicio común y corriente. La denegación de servicio distribuida se da por el crecimiento de los servicios, ¿no? Donde vos hoy en día podés tener miles de servidores a precios muy baratos, virtualización, contenedores, un montón de cosas que hacen que vos te puedas expandir mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los atacantes? Contratan botnets, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, o se hacen de otros servidores que hayan hackeado o hayan comprometido, perdón, sí, hayan craqueado en realidad, o hayan comprometido con anterioridad. Le dejan virus malicioso, malware, software malicioso quería decir, y ¿qué hacen? Lo activan. Cuando lo activan, lo que pasa es que miles o cientos de conexiones o millones de conexiones van contra un solo servidor. Entonces destruyen cualquier cosa, obviamente, porque si tu servidor nuevo que tenías distribuido en una granja podía aceptar 10 millones de conexiones y tenés 100 millones de conexiones, caput. Salió la maldita publicidad. Esperamos. Aguanta. Ah, ¿le sale a todos juntos? Publicidad. Ah, mira, no sabía que le sale a todos juntos. Pensé que era en diferido. Y, a ver. No, salió otra. ¿Cómo otra? A ver. Dos. ¿Cómo dos? Bueno, voy a tener que ver el tema de Twitch y las publicidades. Vamos a esperar. ¿Me avisan cuando vuelvan? Así seguimos. A ver, avisen. Lo voy a tener que cortar. Ahí está. Ya estoy. A mí me salió una sola publicidad de Bermú. Bueno, después cuando corte el stream voy a ver por qué está saliendo tanta publicidad. Y aparte, por qué dos seguidas. Es una locura. Bueno, entonces, llegaron a escuchar. Ukuku, buenas noches. Bienvenido. Lalibac, Imbopani. Fueron 3 publicidades. Bueno, cada vez se suman más publicidades. Tengo que coleccionar dólares, gente. Tengo que coleccionar dólares. Por esto me dan, póngale que me den 0,02 dólares. Pero bueno, hasta botnet. Ok, hasta botnet escucharon todo. Bueno, entonces, una denegación de servicio distribuida justamente lo que hace es eso. Contratar servidores o servidores que ya hayan atacado con anterioridad. Le ponen software malicioso y atacan todos a la vez. Entonces la víctima, ¿qué pasa? No puede contestar. Aunque hoy vos tengas una granja gigante que tenga 100 millones de conexiones, vos tenés 100 millones de conexiones desde tus orígenes diferentes, ¿no? Entonces explotan el servidor, ¿no? Así que bueno, ¿y qué es una botnet justamente, no? Una botnet es un término que hace referencia a un conjunto o red de robots informático o bots. Bots son programitas informáticos, ¿no? Es un pedazo de software chiquitito, ¿no? No es un software enorme. Que se ejecuta de manera autónoma y automática. Eso significa que funciona solo. Es software que funciona automático. El artífice del botnet, digamos el cibercriminal, el atacante, puede controlar todos los ordenadores y servidores infectados de forma remota. Obviamente no. Hoy por hoy vos no te vas a acercar a un servidor, a tu servidor de lo que ahí se llama Command and Control o C2 o CIC. ¿Por qué puse todos estos términos? Porque depende de donde lean la noticia van a decir Command and Control, C2 o CIC. Son las 3 formas que se le dice usualmente. Hay un montón más también que puede ser. Pero bueno, ya entendiendo estas 3 van a entender cuando lean las noticias. Entonces, ¿qué hacen los atacantes? Contratan estos servicios de botnet. Vos las podés pagar por la dark web. Vos podés pagar, contratás un servicio de botnet y le empezás a tirar con millones de conexiones a los servidores. A ver, ¿qué más me quedaba? Bueno, obviamente las botnet, muchos de los dispositivos que componen una botnet no saben que están en esa botnet. Entonces, ¿por qué? Ahí empezamos a asociar con lo que le comentaba en las actualizaciones. A veces hay vulnerabilidades que aprovechan los cibercriminales, que lo que hacen es poner justamente estos bots en sus dispositivos. No es que entran y le bajan, no sé, le entran al router de internet, por ejemplo, o al modem de internet, que ha pasado, hubo marcas que fueron afectadas por eso, le entran al modem de internet y le bajan el servicio, porque no le sirve al cibercriminal para bajarle el servicio, solamente si es un vecino que le quiere joder la vida. Sino que lo que hacen es aprovechar esa debilidad. ¿Y cómo la aprovechan? Muchas veces instalan un bot o un malware. Ese malware después va a ser llamado por ese command and control para ejecutar requests hacia otro lado. Entonces hay que tener cuidado, porque ustedes también en sus dispositivos podrían llegar a formar parte de esto. Ha pasado mucho, hay una marca muy conocida de routers y de switches y de access point que se llama Mikrotik. Y cada tanto se la ponen, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque le instalan estos bots a un montón de dispositivos que están desperdigados por internet. Y de repente tenés, con un command and control, 22 millones de bots andando para vos. ¿Cómo sería lo del request? No, el request lo que haces es, pónganle que hay una víctima y la víctima es un servidor web, ¿no? Entonces, si vos pones www.jorgito.com, eso es un request. Pero ¿qué pasa? Con un request no vas a tirar un servidor. Igual ahora en la slide que viene creo que lo vemos. Claro, no vas a tirar un servidor. Vayamos a la anterior. Entonces, ¿qué necesitas? Millones de requests. Entonces, agarrás con tu command and control, configurado seguramente y lo hayas comprado en la dark web, le pegás con millones de personas haciendo www.jorgito.com, que en realidad no son personas sino que son bots, le pegan al mismo tiempo. Entonces lo que haces es justamente la denegación de servicio. Este grafiquito que vemos acá, que es la distribuida. Ahí se entendió perfecto. ¿Cómo es un ataque? Acaba la explicación. Esto lo saqué de Wikimedia. Excel. Me pareció que estaba bastante bueno. Acá tenemos el cibercriminal, el paso número 1. Que tiene su malware o su ransomware. Esto, el malware o el ransomware, también se compra. Ojo con eso. Digamos, podés comprar todo. Y después lo que hace es una ejecución hacia uno o varios usuarios. Que esto lo puede transformar en la botnet. ¿Se entiende? Ejemplo de cómo inyecta un malware o un ransomware. Un phishing. Te llega un mail. Vos haces clic. Abrís el adjunto. Y de repente vos no te diste cuenta, abriste un PDF, no te diste cuenta, seguís laburando y de repente tu máquina pasó a ser parte de esa botnet. Así que tengan cuidado con lo que abren, como ya vimos en el... Por eso lo di antes, ¿no? En la charla de phishing, para que ya sepan más o menos cómo vienen. Si no la vieron, la pueden ver en el canal de YouTube, obviamente. Me buscan como BySepa y ahí van a poder encontrar BySepa TW, ¿no? Sí. Van a poder encontrar todo el video. Entonces, a través de un phishing infecta a 100 máquinas, pongámosle, ¿no? 100 usuarios. Entonces acá pasamos al número 2, ¿no? El ciberdelincuente configura un command and control, que es esto que se ve acá, el C2, y se conecta a todas sus máquinas que ya había infectado con anterioridad. Ahí viene un tercero, otro cibercriminal, y le paga a este ciberdelincuente para decir ejecuta este ataque de negación de servicio. Entonces agarra, acá estamos en el número 4, por las dudas si no se ve el mouse, aclaro. Agarra, le da enter, pongámosle, le da enter, tira un comando, cualquier cosa, al C2, al command and control. Y se ejecutan los requests en las máquinas estas que ya había infectado. Y ahí se puede ver como esas hojitas blancas los requests hacia ese servicio, ¿no? Y se cae el servicio. En realidad hay dos opciones. Se puede caer el servicio o puede dejar de contestar. Así que a veces ¿qué hacen? Le tiran muchas conexiones, se cae el servicio y lo dejan de atacar, porque muchas veces la venta del servicio puede ser por tiempo, por cantidad. Entonces dependiendo de eso lo van manejando. ¿Hay forma de saber si un mail trae un phishing? Sí. Invopani, no viste el video. Busca en YouTube, BySepa TW, y hay un video especial de phishing explicando justamente cómo detectar un phishing. Y obviamente, si quieren saber si un phishing trae malware, tienen que tener un antivirus y actualizado. Así que bueno, hasta acá se entendió todo de cómo es el procedimiento de un ataque, de todas las cosas que compone. Algo que me gustaría aclarar es que cuando ustedes pasan a ser un dispositivo de ustedes, pasa a ser parte de una botnet, no siempre se dan cuenta. Eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque a ustedes les pudieron infectar el dispositivo, cualquiera, dispositivo, hablo computadora, celular, reloj, televisor, router, access point, microcomputadora, no sé, estoy mirando para ver si se me ocurre algo más. El reloj, microondas, heladera, todo, cualquiera de esos se lo pudieron haber infectado y pueden pasar un mes a, no sé, a medio año que no pasa nada. Hasta que este Command and Control ejecuta una tarea y ahí empiezan a ser parte. Posiblemente se den cuenta. Un dron también. Sí, es verdad. Está habiendo ataques con drones también. Posiblemente se vayan a dar cuenta cuando pasa esto. Porque si les atacaron varios dispositivos, lo que va a pasar es que les van a dar mal internet. Pero bueno. Nada, hasta que se den cuenta cuando pasó el ataque seguramente. Ustedes reinician el modem, se corta la conexión. Y después lo que hacen es generan una se conecta de vuelta al modem y vuelven a generar el ataque. Y ahí se darían cuenta. Pero bueno, es muy difícil darse cuenta cuando ya somos parte de una botnet. Entonces, ojo, salvo que hay inspecciones de tráfico de salida. Cosa que, como es ciberseguridad para mortales, no va a pasar. Todo para estar protegido ante estos ataques, ¿no? Y en realidad, ante cualquier tipo de infección. La mayoría de las infecciones hoy estábamos hablando es formar parte de una botnet, robar datos o cifrar el disco y pedir plata a cambio. Primero y principal, instalar software de confianza. No busquen por Google y entren a, no sé, Softonic y instalen un software desde ahí. No instalen software que no sea de confianza. Todo el software que instalen de confianza, por ejemplo, si van a instalar un navegador y saben que tienen Edge, que ya viene con el sistema operativo, si usan Microsoft Windows. Después tienen Firefox, tienen Chrome, tienen Brave, tienen una serie de navegadores que son conocidos. Instalen uno de esos, no se instalen el navegador Pepito que les va a salir una promoción en una publicidad que les va a decir que anda 65% más rápido, te cubre de virus, te haces VPNs y todo eso. No, instalen software de confianza. Y si no saben qué software es de confianza, pregúntenle a alguien que sepa. No instalen cualquier cosa. Segundo, apliquen las actualizaciones. Ya que tienen software de confianza, pongamos que ya lo están cumpliendo, actualícenlo para no tener esto, ¿no? Navegador Cachilo. Cachilo te da más RAM. Sí, claro. Te pueden salir esas publicidades medias locas, ¿no? Actualizaciones, ya que tiene software de confianza, aplican actualizaciones y instalen antivirus. Si usan Windows, sobre todo, instalen antivirus. Si usan macOS, instalen antivirus. Hay antivirus gratis, ¿no? Por ejemplo, si usan Windows, ya tiene Windows Defender. Preocúpense en que las definiciones de virus estén actualizadas. ¿Cómo hacen eso? Para Microsoft Update o Microsoft Upgrade. A ver. Upgrade. Sí, Windows Update. Ahí está, no me salía. Bueno, por fin llegué al vivo. Buenísimo, bienvenido. Deja el follow, deja el follow. Todos los que están que no llegaron nunca tienen que buscar ahí en alguna parte de la pantalla donde dice follow y le tienen que dar clic. Así que dejen el follow. Antivirus. Entonces, en Windows, Windows Defender, en Mac pueden instalar ClamAV, que es un antivirus gratis. Y en Linux también pueden instalar ClamAV. ¿Necesitan instalar antivirus en todos los sistemas operativos? Sí. Hoy en día, sí. Hasta en Linux. Que antes se decía que no era necesario. Gracias, Fer. Gracias a IBFollow. Hoy en día es necesario instalar antivirus en todo porque ya hay desarrollos que aplican malware a todos los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque hay mucho usuario de mobile y el usuario mobile usa Android en la gran mayoría. Y Android es en base a Linux. Entonces, Linux es el kernel, ¿no? Y GNU Linux es el sistema operativo. Muchos se van a reír porque yo rompo mucho las bolas con esto, pero es así. Entonces, como comparte un kernel muy parecido, lo único que hacen es cambiar algunas cosas de códigos para que te afecte o un celular o una computadora. Entonces, como Linux hoy es el sistema operativo más usado, porque lo usa tu televisor, lo usa tu celular, lo usa cualquier cosa en tu casa casi. Como es el más usado, está habiendo cada día más malware para sistemas operativos GNU Linux o Linux basados en el kernel. Entonces es importante hoy en día usar antivirus, lamentablemente porque consume un poco de procesador. Acá este punto es un poco más para los que somos bastante perseguidos, que es instalar un firewall. Creo que, como decía la presentación, ciberseguridad para mortales, no todos los mortales van a instalar firewall. No es sumamente necesario, pero sí es recomendable, ¿no? ¿Se entendió la diferencia? No es sumamente necesario, pero sí es recomendable. El tema de instalar un firewall es que tienen que saber configurar. Y tienen que entender que es una conexión de salida, una conexión de entrada y eso. La recomendación básica para un firewall es que si se instalan un firewall, lo básico que tienen que hacer es que la entrada de tráfico esté denegada a los servicios. Entonces, que ustedes puedan navegar por internet y todo, perfecto. Pero que el tráfico no se puedan generar conexiones nuevas de internet hacia tu computadora. Firewall en el celular. Ahí lo tiro porque yo tengo un amigo que usa firewall en el celular y lo gasto. Sí es recomendable, pero bueno. El firewall en el celular estamos ahí en un gris hoy por hoy. Porque obviamente los celulares no suelen tener IPs públicas, entonces no es necesario tener. Y aparte no son nateados las IP de los celulares. Obviamente si ustedes conectan su celular a un access point que de IP públicas, ahí están al horno porque su celular está de cara a internet. Y ahí sí les va a servir un firewall. Plugin y extensiones de navegador. Cuando hagan esto, que es bastante importante, instalen las extensiones o plugin que alguien le haya recomendado y que sepan que es de confianza. Es el mismo caso del primer punto. AdBlock. AdBlock es una excelente extensión que pueden instalar casi creo en todos los navegadores, que sirve para bloquear las pantallas nuevas, las publicidades y todo eso. Es muy recomendable que lo instalen porque les va a bloquear un montón de posibles entradas. No significa que cuando vean una publicidad le vayan a infectar su dispositivo. Pero esto ayuda a bloquear mucho de los que podrían ser entradas a futuro. Y en el caso de mobile, instalar solo por los stores oficiales y de orígenes de confianza. ¿A qué voy con esto? Tengan iPhone o tengan cualquier Android, no instalen a través de una página web. No busquen el software en el navegador del celular y lo instalen por internet. Porque primero en muchos celulares no se los va a dejar. Si tiene el sistema operativo lo suficientemente instalado y actualizado, es posible que no les deje. Pero si les deja, posiblemente lo que estén instalando sea un malware. Porque el software se instala por los stores oficiales. En Google Play, creo que se llama ahora. Y porque le cambiaron el nombre. Y después en Apple Store, el otro, ¿no? Instalen por ahí. Y lo otro que les recomiendo que hagan es que todo el software que instalen por ahí también sea relativamente de confianza. Ambos Store trabajan arduamente en segurizar el software que están en estos Store. Pero siguen teniendo algunas falencias. Y cada tanto aparecen listas de software que ellos dan de baja porque encontraron acceso excesivo a cosas del celular. Por ejemplo, si vos te bajás una aplicación que es un juego, ¿por qué tendría que acceder a tu cámara? O si te bajás una aplicación y tiene permisos de navegar por internet y lo único que hace es sacar fotos, tiene que tener permiso a la cámara, no a internet. Y si tiene permiso a internet ya es sospechoso. Bueno, los Play Store y el Store de Apple están mejorando todo eso. Quitan permisos ya automáticamente de las aplicaciones y todo. Pero todavía no es espléndido el trabajo que hacen. Entonces, mi recomendación es instalen software de confianza. No saben qué software de confianza, van, se dan vuelta a alguien que sepa, seguramente tengan cerca a alguien que sabe un poquito, y le dicen, che, ¿qué aplicación usas para esto? Y lo instalan. Y después, otro dato, perdón, lean los comentarios. En ambos stores tienen comentarios las aplicaciones. Casi, creo que ninguno de nosotros le da bola, como las estrellitas que le dan las aplicaciones. Pero es recomendable que los lean. Y ahí les van a decir primero si funciona bien la aplicación y después si tuvieron problemas de seguridad con esa aplicación. Léanse un par de comentarios, no se van a leer 4500 comentarios para instalar una aplicación. No es efectivo, claramente. Bueno, a ver. No, creo que tenemos pocas slides más. Ah, sí, es la última. Acá les dejo un par de URLs. Acá dejé algo lindo, digamos, para que puedan ver un par de mapas de ataques en vivo, ¿no? Acá van a poder ver Kaspersky, es un antivirus ruso. Checkpoint es una marca que hace dispositivos de seguridad. Netscout también. Radware también. FortiWare es la dueña de Forti, que es una empresa que hace fireware, MTA, no, ¿cómo se llaman? Los fireware que tienen muchas funciones. Ah, bueno, se me olvidó el nombre. Fireware de última generación. No, eso es cuando usan Next Generation Fireware, que usan capa 7 en vez de capa 3. Eso es otra cosa. No, tiene un nombre. Son fireware que integran todo. Que integran un IPS, que son diferentes funciones que antes eran dispositivos separados. MTA me sale, pero MTA es la parte de los modems para los teléfonos. MTU, bueno, algo así. Fueron unos minutos máximo. Bueno, entonces, nada. Estas son empresas que venden dispositivos de seguridad. Que aparte estos dispositivos de seguridad, si están bien, si vamos a ver alguno de estos mapas en vivo ahora para que puedan ver todo lo que vimos antes. Lo van a ver acá en vivo, ¿no? A mí lo que me molesta de esto es que si son dispositivos de seguridad, están mandando información a los fabricantes para poder hacer estos grafiquitos. Por ejemplo, vamos a Checkpoint. Esto nos va a mostrar un mapa teóricamente en vivo de ataques. Entonces acá te están mostrando en rojo teóricamente cuando algún dispositivo de seguridad detecta un ataque de malware. En violeta, un ataque de phishing. Y en amarillo, un exploit. Un exploit es un software malicioso que explota vulnerabilidades. Por eso exploit. Del inglés, ¿no? Así que bueno, acá podemos ver cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se estaría ejecutando un malware. Y este malware se estaría conectando hacia Vietnam. Yo creo que esto sería al revés, pero bueno. Ahora vemos lo mismo desde un exploit ejecutándose hacia Alemania. Y bueno, son mapas muy bonitos que lo que me preocupa de esto es cómo obtienen la información estos fabricantes, ¿no? Y seguramente en alguna parte cuando vos compras el producto y le das agree a la licencia, hay un consentimiento que dice, le podemos sacar información de sus dispositivos de seguridad y mandárselo. No es bueno que los dispositivos de seguridad estén haciendo esto. Pero bueno, nada. Porque si envían un dato, habría que ver si es lo suficientemente anónimo para que no lo puedas reversear. Pero bueno, ya es muy complejo y muy paranoico. Pero bueno, en seguridad si no sos paranoico. Creo que el de Kaspersky que era... A ver, vamos a abrir varios. Había unos muy lindos, unos gráficos que vos decís... Esto lo ponen de fondo de pantalla en las películas, ¿no? Radware, creo que me quedaba. A ver, miren este. Miren este. Este es terrible. Parece Google Maps. Cuando lo vi dije, ah, la pucha. Miren, ven los ataques en vivo. Y acá tienen las denominaciones. Tienen que dejarle el mouse arriba y le dice, por ejemplo, Kaspersky, que es un antivirus ruso, les dice... que una parte del antivirus trabaja como IPS y DDoS. Y les dice que hay ataques detectados por un IDS. Kaspersky creo que es el antivirus. Anti-spam. Entonces ahí pueden ver las ejecuciones en vivo alrededor del mundo. Una locura. Una locura. Igual tengo cierta reticencia y me parece que es medio falsa. A ver. Si llega a aparecer un puntito en la Antártida estamos jodidos. Porque está conectado por no sé... Pero bueno, nada, era para ver en sólido los temas que fuimos viendo, como malware, como ransomware, como ataques de negación de servicio, están ocurriendo todo el tiempo en internet. Fíjense que esto está prendido, ¿no? Estados Unidos, todos están prendidos. Y después había uno que Digital Attack Map. Nada, seguramente varios de ustedes que trabajan en esto lo conocen, pero está bueno para mostrarlo. Miren cómo los ataques van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Acá le están dando fuerte a Brasil y se están dando por todas partes. Aunque parezca un mapa de película, suele ser verdad estos. Seguramente esté un poco exacerbado para que quede mucho más lindo a la vista de las personas, pero los ataques estos pasan de verdad. Ahí le vienen dando bastante a Brasil, ¿eh? Miren. ¿Eso es? ¿TH qué? Taiwán, debe ser. Había... En un momento los estaba revisando hace un ratito y estaba China explotado. China, Corea del Sur, Corea del Norte y todos esos suelen ser lugares donde atacan bastante, ¿no? Y ahí está. No, TW de vuelta. No, CH decía. Bueno, nada, muy, muy bonito. Creo que lo pueden dejar de fondo de pantalla. Este no cargó. Este también, este que ya ves las conexiones. Web attacker, ataques web, denegaciones de servicio, intruders, scanners, anonimizadores. No sé qué debe ser esto, anonimizadores. Pero nada, pueden ver un poco de la actividad que está pasando todo el tiempo en internet, ¿no? Que muchos, cuando vos les decís, trabajo en ciberseguridad y no saben qué haces, bueno... Todos los que trabajamos en ciberseguridad estamos todo el tiempo trabajando en contra de esto que están viendo, de esto que pasa las 24 horas del día, ¿no? Estos son diferentes tipos de ataque, de denegación, que son flood, te llenan tablas en los dispositivos para que haga una denegación de servicio, ¿no? Nada, muy, muy interesante, y es una forma de mostrar todas las cosas que fuimos viendo, cómo interactúan, ¿no? Porque seguramente el origen de estas conexiones estén en las botnet, que es lo de la que hablamos. Si vemos muchas conexiones saliendo de un lugar a otro, o muchas conexiones llegando a un lugar, es una botnet, ¿no? Y seguramente esa botnet esté compuesta por un montón de ataques de malware hacia todas esas computadoras. Pero bueno, nada, cuando lo estaba armando dije, vamos a poner esto porque me parece una forma linda de poderlos ver. Después acá le puse Brave. ¿Por qué le puse Brave? Porque es un navegador que mucha gente no conoce. Y es hoy en día, creo, particularmente uno de los navegadores más seguros que podemos llegar a usar. Lo pueden instalar en cualquier dispositivo. Y ya tiene como varias cosas de seguridad implementadas, por ejemplo. No digo que sea el más seguro porque no hay nada más seguro. Obviamente ustedes pueden agarrar un Firefox y customizarlo lo suficiente para que sea mucho más seguro que un Brave, pero eso conlleva un trabajo. Lo que tiene de bueno Brave, que es una base en Google Chrome, que yo Google Chrome lo odio porque el motor de Chrome tiene muchas vulnerabilidades hace años y sigue teniendo, le encuentra muchas vulnerabilidades, lo resuelve bastante rápido, pero bueno, Brave lo que implementa es una capa de seguridad y extensiones y plugins que ayudan a que eso sea un poco más robusto, ¿no? Y después el otro link que les puse es el de Mozilla, pero no es Firefox, se llama Focus, ¿no? Focus es un navegador más privado. Vamos a ver los links, perdón, porque no lo abrí. Brave, la página esta es de Brave para que la puedan identificar, saber que es la original, porque si buscan Brave y terminan en un sitio que no es parecido a este, están bajando cualquier otra cosa, así que ojo. Esta es la página de Brave, que nada, obviamente te cuenta que es el mejor navegador del mundo, como va a ser cualquier página de cualquier producto que entremos. Y después tenemos Firefox Focus, que solamente funciona en mobile. Lo que tiene es que tiene un nivel de privacidad, de configuración de privacidad mucho más alto que el de Firefox. Algunas páginas pueden llegar a tener algún problemita cuando las están navegando, Pero se pueden quedar tranquilos que cuando están navegando por Focus, el nivel de seguridad configurado es mucho mejor que cualquier otro navegador, claramente, ¿sí? Y creo que la próxima slide, sí, ya terminamos. Gracias por todo.